El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Una carpa de ladrillo en el Uruguay laico. Es realmente llamativo que en un país largo como Uruguay tenga una obra de carácter eminentemente religioso, como es un templo de la Iglesia Católica reconocido desde estos días de julio del año 2021 con el galardón de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eladio Dieste, autor del Templo de Cristo Obrero en la estación Atlántida, había nacido en el departamento de Artigas un 1 de diciembre de 1917. En 1954 se incorpora a Dieste al largo proceso de diseño de esta obra, el cual para esa fecha eh, Dieste tenía 37 años y había egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con el grado de ingeniero civil. Este edificio, como se le atribuye a expresiones del propio Dieste, se puede ver como un símbolo de la carpa de Dios en el desierto, de acuerdo a lo que figura en el relato bíblico del libro del Éxodo en el capítulo 37, entre los versículos 7 y 23. Moisés colocó una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Si alguno quería hablar con Dios, salía del campamento y entraba en la carpa. Siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente como si hablara con un amigo. Esa imagen de la tienda en el desierto sería entonces una suerte de transposición inspirada en la mística del encuentro entre persona y divinidad que se materializa en un espacio devenido sagrado, aparentemente simple, pero con una, especial, eh, con una espacialidad de material muy lograda. Prácticamente un único material es utilizado en todo el edificio, el ladrillo resulta que el ladrillo es la techumbre abovedada los muros longitudinales el cerramiento que conforma una suerte de ábside la fachada principal el pavimento interior y exterior la torre del, campamen, del campanario y hasta el baptisterio exterior se encuentra semienterrado a nivel del suelo son de ladrillos. esta materialidad de ladrillo sin revocar rojizo anaranjado le confiere al edificio una unidad muy notoria entre color y textura de todos modos la curvatura del muro lateral de la sucesión de bóvedas que se conforman en el cerramiento superior bajo el efecto de la luz diurna cambiante, complementan un juego de luces y sombras que le confiere un carácter muy particular a este edificio. El templo, en la religión católica, es, entre otros destinos, un lugar para la liturgia. Eso quiere decir que es el espacio para el rito religioso colectivo, las celebraciones, en especial la misa. Pero también la Iglesia de Cristo Obrero propone e inspira una religiosidad más individual de colección entre la persona y la trascendencia. Una espiritualidad cósmica, se podría decir. Dijo José Antonio Marina en un libro llamado ¿Por qué soy cristiano? que el cristianismo se sustenta no en hechos verificables históricamente, sino en una experiencia espiritual, de quienes se sintieron profundamente conectados con la figura del ajusticiado, es decir, con el crucificado. Creo que esa debe ser una explicación para poder entender este galpón de ladrillo resignificado en la carpa que nos religa con lo trascendente, de acuerdo a la manera de entender lo religioso y su experiencia, quien lo ideó, ¿verdad? de una manera singularmente particular. El espacio interior está organizado en una única nave, es decir, un espacio continuo, orientado con el acceso al público al norte y el ábside con el altar al sur, con una proporción 1-2, 16 metros de ancho por 33 de largo, una altura de bóveda en el arranque del muro lateral de 7 metros y con capacidad para 500 personas. La iglesia, construida por Dieste entre el año 58 y 1961 en la estación Atlántida, fue impulsada por miembros de la Acción Católica y acompañada por el Cardenal Barbieri, según Mari Méndez en su libro Divinas Piedras, y está ubicado en el kilómetro 164 de la Ruta 11, escasos kilómetros de Balneario de Atlántida, a 45 kilómetros de Montevideo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por esta... Por esta... Eh, descripción y, y marco de, de, para, para lo que vamos a hablar que tiene que ver justamente con esa obra y más en general con eh, Eladio Dieste. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Sí, a mí, a raíz de esto de, de, de la declaración de patrimonio y para ordenar un poco la conversación, se me ocurrió escribir esto y bueno, lo escribí ayer. Porque claro, creo que Dieste, eh, estas fechas ¿viste? son singulares y bueno. No digo esta fecha, sino estos galardones, como puse ahí al ah, principio, sí, estos sí. logros, que indudablemente colocan, a ver, lo primero, al Uruguay en un lugar de visibilidad realmente que tiene un gran capital cultural para el futuro. Y se está hablando ya de que este es el primer paso en la obra de, de este ingeniero. Pero bueno, a mí me, me, me interesaba rescatar la vivencia, viste lo vivencial, como si uno pudiera hacer el esfuerzo de ser la primera vez que ve esto, indudablemente tiene una conexión emocional entre objeto porque al fin y al cabo es una imagen lo que propone, eh, digamos, y este además era, fíjate que era una persona joven, ¿no? Yo lo veo así, yo trato de ponerme en el lugar, ¿no? Treinta uh -huh. eh, y pocos años, él mismo después dice que esto fue como su, su proceso de laboratorio de formación arquitectural, porque él era ingeniero civil, ¿no? Claro. Eh, pero, pucha, ¿qué, qué logro, ¿no? Para ser el sí, primero. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo... Yo, más temprano en la presentación del programa, decía que muchos arquitectos consideran a Dieste como uno de los mejores arquitectos uruguayos, o el mejor, y, y justamente no tenía formación eh, en la facultad de arquitectura. ¿no? Este, ahora, su, vos sabés que yo me acuerdo en la facultad, de, 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 en, en, en la materia en la que se estudia el cálculo, en estabilidad. Eh, lo, lo fácil que es resolver este, desde el punto de vista matemático las estructuras de dieste, es súper fácil, es, es realmente muy fácil el cálculo. Rápidamente uno hace el cálculo, pero a mí me da terror pensar en hacer eso, porque me parece que justamente la ejecución es muy, muy, eh, tiene que ser muy precisa, ¿no? Este, y, y de pronto conviene para que la gente sepa de qué estamos hablando, eh, contar un poquitito cómo es, qué es el sistema constructivo, porque yo he, he escuchado periodistas que dicen, ah, cerámica armada y no sé qué, y, y, y no sé si, si realmente saben bien. Eh, a qué es a lo que se están refiriendo ¿no? cuando dicen eso. Así que yo te invito a que describamos un poquitito el sistema constructivo de Dieste. ¿Te parece? Bien, me parece. Bueno, empezamos entonces por vale. ese lado. Eh, el tema, digamos, él lo, lo que encontró es que podés, digamos, de alguna manera, con un material nacional, porque él tiene todo un discurso muy nacionalista en el sentido que es el ladrillo, ¿no? Eh, poder lograr eh, compensar eh, aquel aspecto que digamos del punto de vista de la resistencia de las materiales eh, el ladrillo no era digamos por decirlo de alguna manera eh, lo más digamos adecuado entonces ahí viene el complemento con eso se llama la armadura porque la armadura para lo que nos están escuchando es eh, digamos las varillas de acero que comúnmente llaman de hierro que de alguna manera eh, permiten que el material trabaje, ese material trabaje a la tracción, al estiramiento. En cambio, el ladrillo es más competente para trabajar a la compresión, es decir, al esfuerzo de apretamiento. Entonces, uh -huh. lo que diste logra es hacer una especie, digamos, de, de síntesis, de sándwich, por decir así, entre un componente que trabaja a la tracción protegido por capas de ladrillo. Y a su vez, eso lo logra, digamos, eh, y ahí donde está la brillantez de él. A través del rescatar aquello tan viejo como la idea de la bóveda. ¿no? Es decir, que la curvatura propia, digamos, de la forma permite que ciertas partes estén eh, a la compresión donde el ladrillo trabaja bien y de alguna manera lograr que eso descanse en los muros. El otra cuestión que tiene que, para mí, lo que se hace el acierto más grande de la, de la iglesia esta es que si vos ves los muros laterales, arrancan en una línea recta, o sea, tiene una directriz recta, se van curvando... Abajo, se... abajo, porque decís, la, la, la línea que toca el piso del muro es una recta. Es una recta. Y llegamos a, a la altura donde el muro termina es una curva continua, una sinusoide, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que hay que unir es cada uno de esos puntos de arriba con el punto de abajo, ¿no? Eso, ahí donde viene lo que tú decís que es muy difícil hacerlo, porque tenés que, de alguna manera... Eh, reconfigurar en el espacio, o sea, reconstruir esa forma virtualmente para después materializarlo. Y una vez que tenés hecho, lográs la techumbre. ¿no? Y ahí está el tema del hielo que vos sí que te da terror. Porque él decía que la, el molde ese que se llama la cimbra, coloca las piezas sueltas, que son los ladrillos, coloca el mortero, esa capa, ¿verdad? Eh, después otra vez la capa superior, quita eso y rápidamente, como todo te empieza como a apretarse, no se cae. Pero claro, <laughs> da, da como miedo, ¿no? Así claro, él, eh, yo me acuerdo que él eh, decía: Bueno, yo para mover las simbras y para ajustarlas necesito este, un instrumento que me permita subir y bajar y corregir casi milimétricamente la simbra para llegar a la, a, a la medida exacta, porque ahí todas las fuerzas pasan por un espesor minúsculo. Por, minúsculo, por, exacto. Por una capa muy fina, ¿no? Y entonces él adaptó unos gatos. Industriales para poder medir eso, ¿no? para poder mover eso, ¿no? Este, él cuenta en uno de sus libros este, cómo fue su proceso de decir, bueno, ¿tengo que mandar fabricar o puedo adaptarlo? Y bueno, era ingeniero, ¿no? Adaptó unos gatos para eso, eh, de manera de poder eh, tener control sobre el movimiento de la cifra. Pero eso me parece a mí que justamente escapa a, a, a la cabeza de un arquitecto, ¿no? Porque es como que el arquitecto piensa en otros términos, probablemente arranque pensando en la forma y no en la estabilidad. Y acá él estaba pensando en la estabilidad y la forma simultáneamente, o sea, la forma como portadora de la estabilidad necesaria para que se aguante el edificio. Y, y el resultado de eso son unas formas compositivas, ¿no? Que llaman la atención. Co coincido totalmente. Sí que es una manera. Yo creo que ahí está el. Esto, por supuesto, tiene muchísimos abordajes, pero ahí está un parteaguas de, de la manera de, de pensar un arquitecto e ingeniero. Y eso yo vi, creo que viene por, por la formación, porque además, por ejemplo, a ver. Yo las veces, yo conocí esta, este edificio cuando en el año 77 en el curso se llamaba historia 1 estaba Mariano Arano como docente y eh, cuando llegaba a, a la parte final del curso era como que daba una pastilla complementaria en el sentido que no era el tema del curso hablaba del ladrillo en Uruguay y hablaba de países reyes que esto es más o menos simultáneo y de Diez. claro mostraba justamente por lo menos ahí es como de, digamos a mí yo como no veinteañero y ahí fue cuando también hice el primer conocimiento de 10 y fui me acuerdo que tenía una Canon FTB rollo blanco y negro, hice una especie de peregrinación atlántica para sacar fotos, ¿no? Claro. Y además me gustaba en aquella el alto contraste, saqué unas fotos altamente contrastadas. Bueno, pero a lo que voy es que ahí vi, creo que, que, que era un buen discurso didáctico para ilustrar esas dos cabezas. Porque fíjate que por esa misma época eh, Paisé estaba haciendo el seminario de Toledo, ¿no? Que hoy es la escuela militar. Y ahí claro. el seminario tiene una capilla, pero claro, es la capilla... A ver, eh, a ver, nosotros dos que te, tenemos cabeza arquitecto, yo lo veo por el lado de la tipología, porque es una especie de iglesia gótica, ¿verdad? Donde claro. predomina la relación entre poco ancho y mucha altura, más o menos 13 3 eh, colocada con una única nave, donde además recuerda, digamos, la lógica de, de la iglesia gótica, o sea, tener una iluminación con muchas ventanas, es claritorio, ¿verdad? Sí. Eh, se, se ha dicho, y de alguna manera creo que es posible que, que él de alguna manera... País inspiró en Perré, en una, una iglesia del año veintitantos, en nuestra ciudad de Rancí, se llama, ¿no? que en realidad tiene tres naves, esta de, 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 de País tiene una sola. Pero di este, que me parece que está muy bien, en el, por lo menos yo comparto mucho lo que dice Mari Méndez en el libro este de eh, Divinas Piedras, él no sabía cómo terminar, nunca, nunca se me ha ocurrido esa idea. Nunca, no, no, esto que él, imaginemos que es una cinta continua en una sí, dirección señora. longitudinal con un techo, ¿Cómo terminaba eso, lo que se llama el ábside, y cómo generaba el acceso? Porque ¿verdad? de alguna manera es, es una sucesión infinita. Y ahí te muestra la cabeza donde claro. él partió. Que, ¿Cómo decir la forma y la estructura? Bueno, creo que un arquitecto, creo yo, estoy generalizando, pero por, sí, por, sí. por, por cómo está formateada la cabeza por la facultad, pensamos de otra manera. No, claro, no sé si claro. compartís eso. Sí, sí, sí. Además, bueno, este, uno, uno de pronto piensa, bueno, yo tengo un problema de estabilidad, o sea, estructural. Y resulta demasiado complejo de pronto para la idea formal que tengo. Bueno, voy a, voy a resolverlo con, con un ingeniero. Y la colaboración a veces este, termina simplificando algunas cosas. ¿no? Este, me parece que la cabeza, de, la cabeza de, de, de un ingeniero que se pone a diseñar formas eh, es un poquitito más lanzada. ¿no? Que Totalmente hay bueno. un ingeniero que viene a resolverle un problema al arquitecto. ¿no? Eh, Ahora, eh, también eh, hay un tema con el ladrillo, que el ladrillo es rígido. Uno está eh. acostumbrado a pensar que el ladrillo es una cosa este, que no tiene la posibilidad de flexionarse, no tiene elasticidad. Pero las, las cáscaras de, de dieste justamente lo que tienen es elasticidad. O sea funcionan con un grado de elasticidad que sería impensable imaginar para un arquitecto en el ladrillo. Y creo que eso se debe en parte también a la, a la fábrica, ¿no? O sea, a cómo están acomodados los ladrillos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, a, a colocar ladrillos alternando las juntas, ¿no? Uh -huh. Ponés una hilada y arriba ponés la segunda hilada que no coincidan las juntas, que no sean continuas en la vertical. Y, y esto es todo de junta continua, porque eh, tiene que poner los hierros en las juntas. Entonces, ya es una cabeza este, que a uno le resulta este, un poco extraña. Ahora no nos parece nada extraño, porque ya aprendimos con dieste pero este, es una cosa que me parece a mí que justamente es muy, eh, era inesperable para un arquitecto. no también por sí, ingenieros y, por otros motivos ¿no? por otros motivos sí no, realmente creo que ahí está capaz eso sea lo que, lo que más este, llama la o sea es el digamos el gran factor sorpresa de, este, de, de esta propuesta creo y, y es lo que lo ha hecho tan singular. Es, digamos no, 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 no había alguien que lo pensara de ese lado creo que ese es el gran aporte claro. de, de ahí no y bueno y, indudablemente después qué sé yo lo, lo siguió aplicando en una en una cantidad de recursos. Lo que la gente conoce comúnmente son las bóvedas, que no son las mismas de la Iglesia Atlántida, la, eh, el Montevideo de, de shopping, ¿no? esa nave que claro. quedó, que después de la ampliación la cambiaron, bueno, o le agregaron otros agregados, que permite la iluminación. Claro, ¿no? claro. Eh, Hay una obra de Paisé también que hoy cambió de destino, que, era, que está en la calle, eh, digamos, eh, avenida General Flores, que era del, del Banco de Previsión Social, que ahí dieste. Lo, lo llama Países como ingeniero y propone esas bóvedas, digamos, con la, con la, la curvatura sin pendiente, como que van subiendo, contienen como una montañita y están desfasadas una de la otra y permite lucernarios, entrada de luz. Esa claro. quizás es más la lógica del arquitecto que llama el ingeniero. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, tengo que resolver eso y tá, y además necesito luz natural ahí. Lo del shopping está muy bien también, ¿no? Digamos, lo, los muros del shopping. Eh, inclinado, uno cuando entra por el lado, digamos que da hacia el norte, no, no se nota eso, pero del otro lado los muros se ve que son eh, que tienen como barrigas, ¿no? Uh -huh. eh, esas barrigas tienen una función porque eso tiende a caerse, digamos, y entonces eso tensa el, la losa, el piso, el, el piso superior y, a, y contribuye a, a, a usar menos material. O sea, ahorrar, que es una de las cosas que decía este, Dieste, ¿no? Es decir, una economía, eh, no usar más de lo que es necesario para resolver el problema, ¿no? Que es una filosofía también, ¿no? Y hay un tema ahí entre unas, digamos, un maridaje muy interesante entre lo que sería el cálculo duro, digamos, matemático, y esa concepción de una belleza. Eh, que creo que ahí engancha con eso como de lo trascendente, que está en ese logro de la armonía, que creo que, digamos, viene obviamente de muchas tradiciones, de los pitagóricos, de, de esa cuestión de, de, de que hay una belleza en, la, en, en lo matemático, en lo simple, en que hay, digamos, es lo que realmente se llama la estética de carácter objetivable. Y bueno, que creo que di este... Consciente o inconscientemente, volvemos a la psicobiografía, ¿no? que es una, una especie de, de violencia epistemológica, porque estamos poniendo en cabeza de este señor cosas que, bueno, nosotros hacemos la conjetura que sería viable. Eh, obviamente, obviamente hay un desafío, una, una experiencia, y creo que, que es muy disfrutable. Vos imaginate a alguien que va logrando eso solamente con un material, ¿verdad? Y tiene esa riqueza, porque tiene una belleza, digamos, clarísima, eso, el juego de... Aquello de Le Corbusier, que la arquitectura es el juego sabio De los volúmenes bajo la luz Bueno, estos edificios, eso es inevitable Que, que digamos, va, va de sucio Y bueno, creo que no es un plus Está como, como en una, digamos Es una síntesis muy bien lograda Entre esos dos elementos Bien, yo te invito a que hagamos una pausa Y, y después, algo de lo que vos eh, Hablabas al principio En la introducción que hiciste Que tiene que ver con eh, Digamos una un efecto que produce el entrar específicamente a este espacio de la Iglesia de Atlántida, ¿no? eh, que, que genera un efecto que tiene que ver con el destino de, del uh -huh. edificio, ¿no? un efecto que uno no tiene otro término que el de mística o, o, este, o conexión con lo trascendente, como vos decías. A la vuelta de la pausa, ¿te parece, Roberto? Dale, cómo no. Alerta. Estamos en tormenta de cerebros. Esto y sus alrededores es tormenta de cerebros. Seguimos charlando con Roberto Lambagen sobre el ingeniero Eladio Dieste y el reciente nombramiento por parte de la UNESCO. De eh, patrimonio de la humanidad a la iglesia de Estación Atlántida, la iglesia de Cristo Obrero, ¿no? Sí, ahí. Está. Cristo Obrero, sí. Y Nuestra Señora de Lourdes. Ahí está. Eso tiene que ver con, con la, la tradición, digamos, de, de esa zona. Pues se llama Estación Atlántida porque por el ferrocarril está, digamos, a unos kilómetros de, de, del, del balneario Atlántida. Y tiene que ver también por cómo surgió eso, porque también el relato de. De las crónicas, iba a ser como una especie de salón parroquial, y bueno, después va, porque entre el 50 y poco, 51, hasta que se empieza a construir el 58, va sufriendo una cantidad de. Dieste se mete de lleno en el 54, 55, y ahí va cambiando, se va, digamos, afinando la idea de ser un edificio nuevo religioso. Pero bueno, yo con esto de la espiritualidad me, me quería referir a algo que, que hace poco se habla, esto sí no se hablaba en la época de Dieste, ¿no? hace sesenta y pico de años que es la inteligencia espiritual. Eh, hay un autor catalán que se llama Francesc, viste que los catalanes le sacan la, la, sí. la Torralba, que escribió un libro que se llama La inteligencia espiritual. Y él dice que existe una, una religiosidad. O sea, que la espiritualidad y la religiosidad son cosas distintas. Que puede haber una espiritualidad religiosa o una espiritualidad laica. Y es más, llega a decir que hay religiosidad sin espiritualidad y espiritualidad, digamos... Este, que sin de alguna religión. manera no tiene que conectarse sin religión. Claro. Dice que, por ejemplo, en Francia se está hablando de una, una espiritualidad sin Dios y sin iglesia. Y bueno, ¿y él que dice que es lo espiritual? Es como una apertura, que obviamente no va, acá tenemos que bajarnos de todas las explicaciones positivistas, verificables, que tienen que ver con la experiencia, ¿verdad? La experiencia de algo que, por eso usa la palabra trascendencia, que está más allá de nosotros, que nos resulta muy difícil de explicar. Hay un texto que leí hace años, que le corrucíé cuando hizo, que es la otra referencia inevitable a este edificio, que es la, la, la capilla de Notre Dame du de le corrucíé de Ronchamp, que también es de por estos años, del 54-55, que él habló del espacio inefable, el espacio sin palabras. Bueno, eso yo creo que, indudablemente, que es lo que antiguamente se llamaba la vida interior, ¿no? eh, la experiencia interior, y este, por más que no sepamos... A ver, sabemos que Dieste era una persona religiosa, católica. Sí, sí, sí. Y por más que no lo sepamos, yo creo que no me equivoco mucho si decir que una persona con una cierta sensibilidad o empatía, con esta inteligencia espiritual, que es lo que sostiene Tetorralba, entra a ese lugar, sobre todo a determinadas horas, porque tiene una luz muy tenue. La luz está filtrada por unos, una suerte, digamos, de, de pequeñas aberturas en el muro superior con elementos de colores, que también es una alusión a Le Corbusier, tienen en alguna parte de las bóvedas también pequeños rosetones con luz. Después lo que debería ser eh, la fachada norte, que es donde está, uno en, entra al edificio y encima ahí hay un pequeño saledizo, hay unos juegos de ladrillo con unas piedras blancas, que es una especie, digamos, de mármol blanco, eh, que también la luz está tamizada. Ese cerramiento, toda esa, esa conformación de ese muro, cuando toca el cerramiento del, digamos, de las bóvedas, también tiene unos elementos como unas rajas. Bueno, todo eso confiere un ambiente muy especial, ¿Qué es esa, eh, por eso me parece que esta, esta imagen de la carpa o de la tienda, y que es un lugar donde uno puede conectar con eso, eh, no es forzar la interpretación, creo que es muy, digamos, muy posible de sentir eso en ese lugar. Me parece que va ahí, ahí está, es, es, es como la arquitectura eh, funcionando como en estado puro, eh, es decir más allá de que la persona sea religiosa o no, produce un estado de ánimo, vamos a decir ánimo y no alma, aunque sean sinónimos en el origen, un estado de ánimo eh, muy, muy particular, ¿no? Este, eh, pasa en, en, en muchos edificios religiosos que están bien resueltos, ¿no? Bueno, sí. en la arquitectura gótica, ni hablar, pero en el románico, con cosas mucho más modestas, con pequeñas capillas y cosas así, también hay como una especie de de magia misteriosa en ese espacio en el que uno accede y es inmediato, y es una cosa que invasiva, a uno le cambia eh, su relación con el mundo. Y, y eso yo no sé de dónde viene, o sea, no, no, no sé cómo, no sé cómo, cómo se intuye eso, ¿no? Porque uno puede entender, ponele en una tradición. Como la arquitectura europea, nórdica, ¿no? el románico, el gol, son generaciones y generaciones que vienen haciendo lo mismo, se van generando, se van mejorando las cosas, se van afinando. Pero este tipo agarra y hace un galpón de una, de la nada, y pum, tiene la, el mismo impacto que tiene uno de esos edificios que tienen tanta tradición. Y bueno, yo, yo si querés una explicación, volviendo a la, la psicobiografía, creo que se explica un poco por las tradiciones culturales. indudablemente él, él es de familia descendiente de españoles, de gallegos, yo creo que hay una espiritualidad muy fuerte en España, que el Uruguay en aquel momento era mucho más un país, ahora creo que lo dejó de ser, pero un país muy marcado por la, por la imprenta europea. Eh, no nos olvidemos que también invita a Eduardo Yepes a ser el, el Cristo, eh, que es la única imagen. Vos hablaste... Yo creo que se explica por ahí. Vos hablaste un poco del románico. Para mí, esta iglesia, yo voy a forzar una interpretación y me animo a decir que es como un románico en ladrillo, donde predomina la masa, digamos, sobre eh, eh, otros elementos. Y bueno, y alguien... Que, que decide decir eso decir eso con, con, con material con de sí. tiene que estar muy convencido y bueno y yo creo que se explica un poco por ahí y a veces hay saltos también cualitativos no todo tiene una linealidad sí, ¿no? sí, sí. Eh, por eso yo decía en un país laico como el Uruguay que fíjate que nuestro galardón porque qué, qué se ha declarado a ver si no me equivoco Patrimonio de la Humanidad eh, la parte colonial de de Colonia Sacramento y Frevento, ¿no? Freventos bueno, y este es el primer edificio, y es, yo jamás diría que si me dijera, el Uruguay eligiera una capilla, es insólito, ¿no? Claro, claro. Es Realmente raro, es, es, evidente, es ¿no? Es cierto. Que, yo, me, yo le hice una, una entrevista a Dieste hace bastante. Este, fui a la casa ahí de, en, en Punta Gorda, y, y en, en la conversación que, que tuvimos, este, eh, él decía que lo, lo que él hubiera querido hacer. Este, si hubiera tenido la absoluta libertad de hacer lo que quisiera, no hubiera tenido que trabajar ni nada, era dedicarse a la arquitectura religiosa. Era como clarísimo, él lo tenía muy claro eso, ¿no? Este, y eh, obviamente para mí, porque era un individuo además con, un, digamos, con, con una conciencia social, de un compromiso, de, 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 de su digamos, de ejercer su, su profesión en, en favor de la sociedad y todo lo demás. Puedes decir, pero si una persona tiene esa ideología, tiene esa, esa mentalidad, ¿por qué no se puso a hacer viviendas de interés social o cosas así, sí. ¿no? Este, ¿Por qué iglesias? Y que además no, no, no le cobraba a la institución iglesia por, por el trabajo profesional. Entonces, este, bueno, ¿por qué? Y bueno, obviamente porque tenía una carga él, una carga mística importante, ¿no? Me parece a mí, le daba un valor enorme a eso y lo materializaba en espacios. Me da la impresión, ¿no? Y no, coincido, sí, pero eso indudablemente es. Yo creo que ahí es donde la, 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 digamos, la persona pesa enormemente y su experiencia claro. interior. Y era, digamos, es decir, él estaba como convencido, él de alguna manera, digamos. Tenía, como se dice hoy vulgarmente, una iluminación, digamos, tenía una experiencia fuerte y bueno, estaba absolutamente eh, convencido. Por eso, y era una fuerza interior. O sea, en eso, en él no es falso. Creo que, se, digo, claro. creo que para mí, cualquier persona con sensibilidad lo, entra a ese lugar y lo ve. Por lo menos, lo que a mí más me, me llamó la atención. Eh, ¿Te acordás que en el, el Día del Patrimonio que se declaró este, el Señor de los, de los Ladrillos se llamó? Sí, sí. ¿Ah? Este, yo en esa época había terminado recién el diploma de Historia, Cultura y Patrimonio del CLAE y me pidieron, y fuimos ahí con, con un este, notero de Radio Sarandí. Y bueno, querían que, que yo hablara ahí desde el lugar. Y también lo que más me, me acuerdo que en ese momento me pagaron, me, me, ¿viste? El Día del Patrimonio, no sé, no sé, claro. si me acuerdo o si sea, había mucha gente, pero lo que más me llamó la atención, que es eso: que el, esa imagen del Cristo y como un lugar solitario, porque yo nunca me imaginé esa capilla. Para mucha gente. Es, es cierto. O sea, es cuando lugar... dijiste ahora 500 personas, yo me, me sorprendí porque es como un lugar íntimo. ¿no? Exacto, es como un lugar íntimo y además una cosa que también pensando para, para esta columna, eh, Ronchamp, por ejemplo, Le Corbusier pensó los bancos. A mí una cosa. Yo no me voy a olvidar más el día que estuve el 2000, no me acuerdo, no el 99 en Ronchamp. Era una mañana espectacular. Imagino que con el tiempo la idealizo. Pero Le Corbusier pensó los bancos fijos. ¿No? En cambio, de esto, vos ves que los bancos están puestos. O sea, por eso es esa idea de la tienda. Y es, por eso, para mí, es como una gran capilla eh, mística individual. Era, es como la capilla del lado este Para entrar en conexión, yo ahí entro en conexión y bueno, te invito a que tú conectes. Eso está claro. muy fuerte en ese lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien. Sí, porque es un espacio grande, ¿no? Pero en realidad, claro, vos me decís, entran 500 personas ahí. O sea, necesariamente es un espacio grande. Para que quepan 500 personas. Pero la sensación que uno tiene no es no, esa, no es de grande. No, para nada. Y, y yo, las veces que fui, no había nadie, o sea, siempre estaba muy solitario eso. Y uno se siente como acogido, digamos. Uno se siente. Es, Totalmente. Es, es, es muy peculiar. Eso pasa con algunas pocas obras este, arquitectónicas, ¿no? Totalmente. Si sí, tiene el privilegio de algunas pocas obras arquitectónicas. En eso yo creo que es absolutamente singular y el peso ese de la materialidad. Para mí algo de lo que tiene eso que solamente no, no estuve nunca la, la vi una vez de afuera. Eh, Tadawando que, que trabaja es otra cosa no con eh, más cabeza arquitecto en los años 80 con el hormigón y, y esos crucifijos de luz. A mí quizás lo, lo, lo el, el complemento para mí la gran diferencia con Ronchamp es que yo creo que Ronchamp eh, tiene más fuerte el trabajo de la luz. Acá es mucho más fuerte el trabajo de la materia, ¿no? Claro. Y el, el, la idea es justamente de que todo ese lugar te protege y estás ahí en, en esa especie de algo débil, pero al mismo tiempo protegido. no Y bueno, es, creo que es el, decía, lo singular de, de ese lugar, ¿no? sin ninguna duda. Y una cosa, para terminar, porque nos quedan apenas tres minutos, una cosa que a mí me llama la atención y que es característico de este sistema constructivo es que vos mirás esa iglesia que tiene. Que tiene 60 años, ¿no? 60... 60 y... Sí, con 4, 60. 64 o 65 años. Eh, parece que la hicieron ayer. El, lo, el material está muy bien. O sea. Eh... Sí, ahí, ahí entras en otra cosa que es de, del amigo Wright, no sé si lo compartiría este dieste, porque Wright es un poquito más este, hablando no muy académicamente, más cogotudo, ¿no? <laughs> Pero es la nobleza de los materiales. Claro. Hay una cosa que, que a mí me quedó del maestro Wright que es la nobleza. Y el ladrillo es un material noble, no, sí, sí, no sí, hay sí. con qué darle. Es la nobleza de, del material ladrillo, digamos, entre el color, la textura, eso de esa proporción que tiene el 5,5 por 12 por 25 más o menos, el color, el acabado, y cómo además envejece noblemente, o sea, cómo acompaña el paso del tiempo, es maravilloso. Realmente el ladrillo, es en ese mate, creo que es único en esa, en esa cuestión, ¿no? sí, tiene sí, la sí, tierra, sí. el fuego. ¿no? Porque fue logrado en un horno. Y bueno, creo que este nos hacía un guiño también con eso, ¿eh? porque no, no era. Era una, indudablemente una persona con una gran inteligencia de muchos tipos, y además, este, sin duda, para lo, lo matérico, lo, lo tecnológico y también lo espiritual. Muy bien, Roberto Lambagen, muchas gracias por esta semblanza del de, de trabajo, no tanto de. Desde este no sabemos nada de la vida, ¿no? O no nosotros, digo, no, no hemos avanzado en eso porque ta, no, no interesa en realidad en alguien que, que, que hace algo, este, tanto su vida, es un asunto privado, y chao, este, interesa esto que nos, nos deja, ¿no? Nos ha regalado que mejora y que mejora nuestras vidas, simplemente porque hay algo que está ahí, esperemos que para siempre, hay que cuidarlo. ¿Eh? Sí. Muchas eh, gracias, Roberto. Gracias a vos, nos estamos viendo en cualquier momento. Aquí hay tormenta de cerebros.